Mongoa es un municipio ubicado en la parte oriental de la provincia de Sugamuxi. Está ubicada a una altura de 2.975 metros sobre el nivel del mar. Cuenta actualmente con 6.703 habitantes y tiene una temperatura de 12 grados. Etimológicamente, el nombre del municipio proviene de los términos indígenas Mon y Gua, del lenguaje muisca que significa tierra del sol naciente o salida del sol. Las principales actividades de la población están representadas en la agricultura, ganadería, minería y el comercio informal. Sus diferentes pisos térmicos hacen que este municipio sea rico en variedad de productos agrícolas que se producen, lo cual hace que sea tenido en cuenta hacia el futuro como una despensa para el abastecimiento de la región. En el sector de la ganadería se destaca el ganado vacuno, ovino y porcino. El municipio es rico en yacimientos de carbón mineral. Su explotación se hace de una forma artesanal. Se calcula que mensualmente se extrae del municipio unas 5.000 toneladas de carbón, las cuales son comercializadas con las diferentes empresas cementeras de la región, la empresa de energía eléctrica de Boyacá, Bavaria, Chircales y el mercado doméstico. Existen otras labores económicas como la artesanía y la producción de lácteos. El templo parroquial es importante debido al origen de su creación. Por la parte natural, debido a su variedad de pisos térmicos, encontramos diversidad de especies nativas dignas de ser admiradas. De igual manera, encontramos lagunas que son aptas para el turismo debido a la belleza de sus aguas y paisajes, como son Laguna Negra, Laguna de la Estrella. Encontramos páramos con diversidad de plantas nativas, como son el páramo de San Ignacio, el páramo de Ocetá, el páramo de la Leonera. Dentro del recorrido del páramo de Ocetá se encuentra ubicada una formación de rocas naturales cortadas por el agua que simulan edificios y casas, por lo cual se le llama Ciudad Perdida.